Muy bien, comenzamos con las entrevistas. Esta es la nota central. No, después viene otra nota más. Nuestra invitada del día se llama Juli Suano. Es una gran artista de acá de la ciudad de La Plata y fue elegida por nosotros para realizar una de las sesiones plateadas allá en el estudio central de TV Universidad. Bienvenida, Juli Suano, al estudio. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, contanos, Juli, ¿cómo la pasaste en TV Universidad? Mal. Muy mal. No, increíble, me trataron súper bien y estuvo re bueno ahí como compartir un rato la música y además tuve la oportunidad también de ver otros artistas que estaban ahí antes que yo, después, y estuvo lindo eso también. Te cruzaste con Dayo vos. Me crucé con Dayo, sí, exactamente. Bueno, igual ya estás acostumbrada a que te filmen, a toda la puesta en escena, venís laburando mucho este año, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero contanos, ¿qué estuviste haciendo este año? ¿Estuviste haciendo canciones? ¿Estuviste haciendo producciones? ¿Cómo estás viviendo este momento? Porque te vemos como súper activa. Estoy haciendo un poquito de todo eso. Estoy como media que no reconozco qué cosas hice el año pasado y qué cosas hice este año. Sí. Pero sí, este año salió en marzo Utópica, que fue el primer corte del nuevo material. Así que a partir de ahí estuvimos también filmando y sacamos un videoclip. Hablo en plural porque mi equipo es muy grande. Sacamos otras tres canciones hace un par de meses y ahora que se reabrió todo y estamos un poquito saliendo a tocar de nuevo, a full con las fechas. Así que como una mezcla, tratando de estar en todos lados. Sí, ¿no? te vemos en un montón de lados. Siempre estás en la agenda plateada, en la agenda también que tenemos en la radio. Uh-huh. Te quería preguntar, porque Juli Suano sos vos, pero decías recién que labura un montón de gente con vos. ¿Con cuánta gente estás trabajando, quienes colaboran, por ejemplo, en los videoclips? Además, siempre estás con bailarinas en el escenario y ahora te presentas con banda en el fin de semana. Total, sí, bueno, tengo, por un lado, para los shows en vivo, tenemos las chicas que Mafi y Valen, que son mis bailarinas, que tenemos el formato dancer y el formato de la banda, con guitarra, bajo, teclas, batería, que ahora estamos tratando de fusionar ahí las bailarinas con la banda para poder hacer todo el show entero y ahí ya somos 8. Después en el equipo de produ está Silvi Cochela, La Reina, mi amiga que es productora también. Digo, ahí ya somos 10 personas. Y después eso crece a medida, no sé, hay un rodaje y yo estudié cine también, entonces vengo de ese palo y tengo amigos que es con los que siempre laburo ahí, Gaby Mallea, que es como mi mano derecha, y con los que venimos haciendo estos audiovisuales que hicimos. Así que nada, es un equipo grande y siempre está entrando como gente para hacer alguna cosita. Si se me ocurre alguna idea, también pienso como, bueno, ¿quién puede estar acá? Como siempre está abierto también mi proyecto un poco a eso. ¿Se piensa también, además de los videoclips, mucho la puesta en escena? Porque nosotros te vemos con tus compañeras que bailan con vos y tienen un vestuario realmente. Está todo premeditado, todo pensado, ¿viste? A mí, yo la veo a Juli Suano y digo, ¿qué es esa ropa? A ver, ¿qué tienen puesto hoy? Me gusta, ¿viste? Ah. Me gusta. Toda la puesta en la escena, todo el show. Así que, no sé, contanos, metenos un poco por dentro de los shows. De una. Sí, bueno, yo vengo un poco del palo de la comedia musical, del teatro musical, además de estudiar cine, entonces hay algo que como a mí me interesa mucho de la puesta en el escenario, como más allá de la música. Yo siempre digo que quizás mi proyecto no es solo musical, digo, no sé si funcionaría musicalmente solo. Creo que hay algo muy fuerte en la apuesta, como vos decís, tanto desde lo visual, que laburamos mucho las visuales, Liperalta siempre está ahí presente, y con Nico Malo hacemos siempre el vestuario, que la idea también es darle un poco una vueltita de rosca, que no es algo que te pondrías en lo cotidiano, como permitirse eso también un poco arriba del escenario. Y después, creo que en conjunto la idea es poder dejar un mensaje, una sensación, que quizás venís a ver el show y quizás la música no es lo que te gusta, no es lo que escucharías en tu casa, pero sé que te vas a entretener y que te vas a quedar ahí mirando porque hay algo interesante para ver. Entonces, un poco la idea de cómo laburo los shows tiene que ver con esto, como que a todos le interesen lo que está sucediendo arriba del escenario. Contanos, porque sacaste una trilogía de canciones, contanos cómo laburaste estas canciones, cómo fue su trabajo. Bueno, estas tres canciones, como bien decís, que es una trilogía, es la primer parte de Utópica, ya había salido Utópica, que es el nombre también del segundo material, y en realidad lo que nos sucedió es que iba a salir otro single en mayo y volvimos a fase 1 y estábamos por salir a filmar y fue de nuevo adentro y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Y entre todo ese armado fue como, bueno, desarmamos todo el rodaje que teníamos en la cabeza, planeamos otro
y me fui a acostar, me acuerdo, y le dije a mi amigo, ok, vamos con esa idea, pero no vamos a hacer un video, vamos a hacer tres. Un día rodaje, tres videos, tres planos de secuencia. En un día, chicos. Sí, estuvimos un poco locos, pero la verdad que salió re bien. Y estuvo re bueno también porque tiene esa como... son planos secuencia los tres videos, es decir, que no cortan ningún momento. Si vos me hablas de plano, yo la verdad que no entiendo. Bueno, pero estamos te lo acá trabajando. Se pone play a la cámara, sí. Rec, y no para hasta que termina. No hay montaje, digamos. Sí. Entonces hubo algo también como de la sensación del vivo, ¿viste? Sí. Como, bueno, sí, podemos hacer 8 tomas, pero... Como acá, que te no equivocas, quedó. Claro, entonces fue un poco eso, ¿no? Como la sensación de un poco del vivo. De, bueno, salgo a hacerlo, y lo puedo hacer una o dos veces, pero ya está, porque nos vamos a cansar, no llegamos de tiempo. Así que fue medio una vorágine, pero la verdad que estoy recontenta con el trabajo que hicimos. Les invito a todos a verlo a YouTube, si no lo pudieron ver. Bueno, la vamos a seguir a Juli en todas las redes sociales, y por supuesto la pueden ir a ver a YouTube. Pero ahora la vamos a ver acá en TV Universidad, Juli, porque vamos a ver tu tema, El Decir. Genial. Que has grabado en las sesiones plateadas de TV Universidad, y las vamos a estrenar en este momento, vamos a entrenar El Decir. Contanos un poco sobre la canción, algo, tiramos así como un detalle. De una. El Decir es mi canción favorita de mi primer disco. Es así como un trapcito medio pop, medio chill, que me gusta. Espero como estamos hoy, estamos medio pop, medio chill, así que arriba con el sonido plateado de hoy. Vamos a ver El Decir de Juli Zuano en las sesiones plateadas. Dale. La próxima vez decime qué hacer. No es que estoy arrepentida ni que me vea, acaso me pida a tu ser, a tu ser, a tu manera de complacer. Esto no es un tema de amor, no quiero que crea todo lo anterior. No es que no vea tu creatividad, veo tu sonrisa y no es realidad. Te veo preso en la comodidad, te veo bailando en tu falsedad. Soy de la generación que no se tira para atrás, que maneja como puede su problema de ansiedad. Dame todo lo que tenga, no hay un ron y en la guerra. Mi forma de pedirte que relaje y me quiera. No me pida nada, no me diga nada. Yo no puedo en esta vida más que hacerte compañía. No me pida nada, no me diga nada. Yo no puedo en esta vida más que hacerte compañía. De nadie, soy del mundo entero, enfermo, pero vuelo, resueno, vibro y me hago fuego. Que estoy si tenés problemas, me siento tan mal como vos puedas. Está bien, no lo sé. Debería separar mi conciencia de la tierra, posar los pies firmes sobre la tierra. ¿Para qué me pedís que lo haga a tu manera? Sola puedo florecer, dejar el mundo a mi pie, alejarme de todo lo que me haga daño, perderme en el cerco del mundo lleno de extraños. Soy de la generación que no quiere tu perdón, que no quiere tu excusa, solo quiere alzar la voz. Dame todo lo que tenga, no hay un ron en la guerra. Mi forma de pedirte que relaje y me quiera. No me pida nada, no me diga nada. Yo no puedo en esta vida más que hacerte compañía. No me pida nada, no me diga nada. Yo no puedo en esta vida más que hacerte compañía. No me pida nada, no me diga nada.
yo no puedo en esta vida más que ser de compañía. No me pidan nada, no me digan nada. Yo no puedo en esta vida más que ser de compañía, no. Bueno, por fin estrenamos las sesiones plateadas de Juli Suano. Estamos todos mirando acá porque nosotros también nos estamos viendo todo el video, toda la novedad ahora en vivo con ustedes. Así que lo estamos compartiendo aquí hasta las 4 de la tarde en Sonido Plateado. Seguimos con un poquitito más de la entrevista con Juli Suano porque quedan algunas sesiones plateadas más para ver algunos temas. Juli, contanos cómo es la parte, la Juli Suano productora. La Juli Suano que trabaja en el rodaje, que está en todos los detalles y en los videoclips. Bueno, lo que me pasa un poco es esto que te contaba, que también me pasa con el show, como que me gusta pensar todo. Entonces, al tener también las herramientas a veces de qué querer expresar y cómo querer expresar, me pasa mucho que compongo pensando en una imagen visual o pensando en un plano o pensando en colores. Digo, me pasa un montón eso, como en las sensaciones que me dejan las canciones. Entonces, nada, me permití un poco con todos los videoclips que venimos sacando, como dirigí todos los videoclips, me permití ahí también como laburarlo en equipo, sabiendo que confío en el equipo y el equipo confía en mí. Así que estoy ahí como bastante metida. Me gustaría igual también en algún momento como poder delegarlo, ¿viste? Uh-huh. Y como hay un momento ahí donde es un montón. Pero creo que hasta ahora vino funcionando bien y que también tengo la gente alrededor que me apoya y que confía en mí y yo confío en ellos para poder laburarlo bien. Y las bailarinas en el show, ¿qué onda? ¿Ustedes hacen tipo un ensayo? ¿Hay una coreo armada? ¿Cómo es también la Juli Suano que como productora del show, no? Porque es como que hay muchas aristas dentro de lo que uno ve como algo, un concepto de show. La gente no se da cuenta, pero hay un laburo de coreografía, hay un laburo en el videoclip. Yo creo que todo está pensado, ¿no? Sí, sí, yo soy como muy obse, soy media workaholic realmente, entonces soy muy obse con todo. Entonces en todo me gusta estar, que a veces está re bueno y a veces no ayuda mucho. Pero bueno, la realidad es que la dinámica con las chicas es que venimos armando entre las tres las coreografías. Quizás este año sí me permití más como yo coreografié uno de los videos, que es el que más coreografía hay, que es Acércate, y esa coreo también la pasamos al show, entonces me animé un poco también como a marcar y a plantear cosas, pero es un laburo que hacemos en conjunto y que está re bueno porque también lo vamos modificando todo el tiempo. Es como, che, esta, cada vez que hacemos esto me pasa esto, bueno, mejor hagamos esto. Hay algo como de que el show todo el tiempo está en movimiento y eso también hace que nosotros no nos cansemos del show y que la gente también cada vez que va a verlo pueda ver otra cosa. Bueno, te lo preguntaba también fuera del aire y ahora te lo vamos a preguntar para que la gente lo sepa. ¿Hay Utópica parte 2? Hay Utópica. Debería haber Utópica parte 2. No, sí, hay Utópica parte 2. Estamos viendo si sale ahora en el verano, en algún momento tenemos que terminarlo. También la vorágine de que todo se abrió y que de pronto estamos teniendo un montón de fechas hace que quizás no podamos tener tanto tiempo para producir. Pero mi idea es que en el verano salga. Hay un feat con la Negra Buggiani que tengo muchas ganas de compartir y un par de canciones más que la verdad también tengo muchas ganas de que salgan. Nos vamos a ver habladurías de Juli Suano en las sesiones plateadas y seguimos charlando un poquito más porque hay un ping pong que te espera. Ah, me encanta. Dale. Microscopio te revuelvo hasta dentro y solo encuentro poco. Sos poco, sos poco loco, ya no te toco. Algunos diciendo yo te quiero, guacho. Otros diciendo y su bla bla bla. Yo no puedo, aguantame un cacho. Pa' encontrarme con mi alma no busqué tampoco. Me tiré el
la pileta en la profundidad completa. Me metí hasta abajo, me metí hasta el fondo. Me metí profundo, me metí muy hondo. A veces siento que se acaba el tiempo. Después entiendo, no hay tiempo para lo correcto. Ya pedí bajar del mundo más de 20 veces. Me di cuenta que si nada se construye, nada crece. No creo en la gente si no mira a los ojos. Me enferman todos esos giles que te miran de reojo. ¿Qué miras? ¿Qué me miras? Me siento real, me siento capaz. Me creo en el agua y no es realidad. Me duelen las cosas que creía de verdad. Hoy te creo a los besos, me largo a llorar. Hoy te creo a los besos, me largo a llorar. Hoy te creo a los besos, me largo a llorar. Salir de acá. Lloro, respiro, me ahogo. Quiero 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 salir de acá. Ahí estaba entonces Juli Suano en las sesiones plateadas haciendo habladurías y ahora la tenemos también acá en el estudio para charlar y chumear de todo, absolutamente todo. Todas las preguntas te las hacemos hoy. Genial. Por ejemplo, una de dos preguntas que tenemos que hacer antes de ir al ping-pong, donde bien, no hablamos de música ni de nada, hablamos cualquier cosa. Bien, ping-pong general. Dos cosas que queremos preguntar, que es próxima fecha y si hay nuevas canciones. Bien. Próximas fechas, este sábado 18 en Estación Provincial, que está la noche de las ferias. Tocamos el sábado a las 8 con banda, con bailarinas, todo full. Y además va a ser una fecha hermosa con muchas compañeras artistas platenses que la van a romper. Sí. Y próximas canciones, estas canciones que se vienen de Utópica Parte 2, que esperamos que salgan en febrero, antes de que termine el verano. Bien, listo. Entonces vamos a estar atentos a las redes sociales de Juli Suano. ¿Cuáles son? Juli Suano, con SWN, me pueden buscar en todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook, lo que quieran, y así también en Spotify para escuchar la música. En Spotify también la pueden ir a buscar. Bueno, Juli, vamos para el ping-pong. Vamos para el ping-pong. Vamos, estoy preparada, me encanta. ¿Estás preparada? La otra vez, creo. ¿A quién era que le dije? Vamos a hacer ping-pong. Me dijeron, no, ya lo conocen encima. Bueno, un apodo. Tengo un montón porque a ver, uno que no sea tengo que Juli. Contestar rápido. Juli, en lo posible. Algunos de mis amigos me dicen Lali, muchos, todos mis amigos que quedaron de pichicho, la mayoría. Tengo muchos amigos que me dicen Zuli por Zuli Juano, que dan vuelta a las, muy bueno. las letras. Zuli es buenísimo. Sí. Y nada, es. Y Suano, Suano es como hay Suano. Lugares donde no tengo nombre y tengo apellido nada más. Ok, bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Pichicho que recién los nombraba. Les mandamos un beso. ¿Una banda o artista de tu adolescencia? Creo que Red Hot Chili Peppers escuché mucho, me suena Nirvana, eso creo, de mi banda de covers que hacíamos. Si mucho tuvieras eso. Que tomar una birra con un músico o una música del mundo, ¿a quién elegirías? Ay, a John Mayer. Muy buena elección, Juli, ya la tenías pensada. Me tomaría más un vino. Un vino. ¿No? Un gin tonic. Un gin tonic. Bueno, una peli o serie. La peli o serie más mala que viste en este último tiempo, la más mala. Ay, qué difícil. Es difícil esto. Vos sabés que estoy muy cansada de la pantalla, estoy mirando muy pocas cosas. Sí. Esa es la realidad. La cosa más mala. Una película mala que dijiste, esta la cambio, pues es malísima. Ay, no se me ocurre nada, pero. No, creo que serie, tipo La Casa de Papel, ya es como, bueno, dale, todas temporadas sí, lo mismo. Es una muy buena serie, pero sí. Igual como que no. Después se me van a ocurrir un montón de películas malardas, pero no me acuerdo ahora. ¿Qué le dirías a la Juli Suano del pasado? Uy, que va bien. Que va bien por donde va. Es por ahí. ¿No? Es por ahí. Es por ahí. Algo que te gustaría aprender y lo tenés pendiente.
Siempre pienso que me gustaría tocar cualquier instrumento mucho mejor de lo que lo hago, que es muy básico para acompañarme cantando, pero creo que hay algo ahí de... El martes vino Lisandro Castillo de LMDG, de Guacho, y dijo, yo quiero aprender a tocar el piano, pero bueno. Bueno, esas cosas... Todavía no sé. Es difícil a esta edad, sí, también. Bueno, un show que diste en La Plata y que no te olvidás más. Creo que el del el 7M del año pasado, que ahí previa al 8M en la estación provincial. Qué bueno. Ese fue increíble. Compartí ahí escenario con Gala y con Sheila Piccolo, una amiga que vino desde Capital. Y fue una noche, sí, muy fea. Digo, también por la energía, ¿no? No, que fue terrible. ¿En el evento? Sí, fue. Había mucha gente, la gente estaba muy copada. Hicimos un cover ahí de un tema muy movilizante y eso estuvo muy bueno. Fue, terminamos llorando. Hicimos un cover de un audiovisual, en realidad, que se llama Basta, que es de Majo Stranieri. Ella es directora de cine y hizo una canción. Sí, está en YouTube. Está en YouTube, actúa Aileen Salas. Está en YouTube y con las chicas, de hecho, lo filmamos y teníamos ganas también de compartir nuestro Ay, qué cover. Lindo, compártanlo. Y eso fue muy emocionante ahí, tipo, realmente, o sea, terminamos llorando, sí, básicamente. Eso creo que esa fue de las fechas más lindas que tenía. Te quedó en la memoria. Bueno, una comida que no falla nunca. Las tartas, soy muy buena haciendo tipo tarta de... Yo no como carne, así que... Tarta verduras, de todo. Lo que tarta es. De las... A ver, esta pregunta... ¿Tarta de las sobras de lo que quedó ayer, no? Vos sabés que yo vivo sola y con el tiempo he aprendido cuál es mi ración de comida, ¿viste? Claro, es que comes y haces tres tazas de arroz y no, queda para todo el pueblo. Una cebolla capaz que me dura una semana porque claro. Sé que le pongo esto y un poquito de esto y un poquito de esto y no, y hago como, no hago ración. De sobras, pero tartas. ¿Una banda amiga de la ciudad de La Plata? Una banda amiga, mis amigas de Room, que son amigazas hermosas. ¿Tocan mañana? Que tocan el sábado. El sábado. El sábado también a las 6 de la tarde arrancan ellas, ahí también en el playón de la estación, así que ellas, voy a nombrarlas. ¿Una canción tuya para bailar mientras limpias la casa? ¿Por qué nos hacen esto en la producción? Bueno, primero... Me cuesta mucho ponerme a limpiar mi casa. Bueno, pero cuando se limpia fuerte, sí, ¿no? Estamos todos es que de acuerdo. Me pasa eso, que cuando me pongo a limpiar quizás tardo muchísimo. Entonces ¿y soy qué más de barrer. No me escucho nunca a mí. Claro. Olvídate. Para la gente que va a limpiar la casa, bien, podemos recomendar. Y Piedad Cero, creo que eso de ahí, como más un trapcito que está ahí como medio pegado para correr saltando, para limpiar saltando. Y Juli... Suano, ¿qué escucha mientras limpia? Yo voy a decir la verdad, yo escucho cumbia cuando limpio. Ah, me Sin gusta. Sin cumbia no limpio, chicos. Ahí estamos no escuchando Piedad Cero, creo. Cumbia. Sí, me gusta poner música. ¿Sabes qué? Me gusta poner como música que escuche, clásicos, que me los sé, como para cantar desde que empieza hasta que termina. Me arrancás sí, no sé, cantando. Queen, claro. Como algo que sepa que lo puedo cantar y que voy haciendo el show mientras limpio. Listo, Juli, has pasado el ping-pong plateado, lo has aprobado con un 10. Nos vamos a ver Bueno, Real o No, que de es una. Uno de tus temas y que hiciste en las sesiones plateadas y lo vamos a compartir con la gente. Gente, quédense pegados a la pantalla de TVU porque seguimos con muchísimas cosas, más videoclips, más información, toda la agenda plateada que se viene ahora. Y ahora, Juli Suano en las sesiones plateadas. Gracias, Juli. Gracias, Sofi.